¿Qué pasó? Bueno, hay ajá. Gente que, yo le digo que si no lo va a sofreír, porque hay gente que veo que sofríe el jamón, porque yo he visto que lo sofríen como con tomate. Pero yo le digo que es gusto de cada quien, va. Ay, ¿cómo que te lo vas a comer el tomate? ¿Ya has hecho vos de jamón, vieja? ¿Pupusas de jamón? No, es que sí se puede sofríe. De las personas que yo conozco que han hecho pupusas de jamón, nunca lo sofríen. Bueno, yo he ido a algunas pupuserías pues, que sí, como medio lo sofríen. Mira, este Marlon sabe cocinar. Y estas flores no las cuecen. No, por eso le digo que cuestión de gusto de cada quien, va. Es que sí se puede sofreír, pero normalmente se hace crudo, va, porque sí, obviamente casi. Con el calor del comal se cuece sí, y ahí queda. Más cuando le echan aceitita y se fríe, va. Ok. Pero ¿cómo crees vos, viajate? ¿Que te van a quedar bien o mal? Pollo, yo digo que el jamón, mira, el jamón de por sí así crudo, rico. Sí, no, las flores sí. De ella que y eso sí la vas a sofreír. Ay, anda a comprarme una margarina. Ah, de verdad, y las flores ya las cosiste, vieja. Ay, también. No, esa es la siete son. Aquí el banco, tráeme dos ramitas y me trajo la bolsa llena. Hija, las hacemos con huevos. Las cosemos. ¿Cómo se llama esta flor? No, flor de madre cacao. Madre cacao, pero sí. Pero ya vieja se te van a marchitar. Y eso se hace, pues. Eso le hubiéramos pelado eso, también. Esto se ponen a cocer y ahí este. Y ahí se hacen con huevos. Pero mira, se limpia con todo. Y no es de las que hacen las intro, Armando. Ajá. No, si ya antes le. Mira, antes estas flores la gente no las dejaba. Son las que hacen las intro, Armando, para la serie. Viejo, no es mentira. No, si esto se come con huevo. Antes la gente, viejo, todo esto no la dejaba. Los palos estaban secos. ¿No las has visto en la Rosa de Guadalupe, pues, cuando hacen las tomas así? La de también 4K. Armando. Armando es. Se llama madre cacao. Ajá, flor de madre cacao. ¿Y la María también se come? No, es la María que come en abril. Nosotros sepamos. Ah. ¿La que está en la parte de la casa de madera? No, esa no. A esa no. Hay una. No, no da igual, yo digo otra. Sale en abril, creo yo. No, no es importante. No, pero esta sí, viejo. En huevos, no, hombre, son ricas. Oye, la gente, porque acuérdese que ya tiene sus cositas ahí, ahorita ya no. Ni les hacen caso. Media, marquita, media. Eso. Sí, pero son buenas. Esa es como la flor de sol. Ajá, casi como la flor. Me imagino que lo amarguito ha de ser como esta semilla. Yo siento que eso tiene que ver como la flor nacional de aquí. La isote. La isote. Yo siento que es prácticamente lo mismo, es más amarga la isote. Pero no todas son amargas. Yo nunca las he probado en pupusas. En pupusas sí las quiero. Ajá, que en pupusas no, pero con huevos. Yo esto nunca lo he probado. Sí. Una plancha solo para pupusas. También las de pito. ¿Te gusta el pito? Entonces, viejo. Esa grande. No, pues ya estamos ready, estaban diciéndome aquí las chicas de que ya solo falta hacer las pruebas y le vamos a dar con todo. Y en las pruebas, cama, la vamos a probar todo. Así, cama, es que los hombres no podemos comer nada ahorita. No, prueba, me refiero a prueba de probar cómo van quedando. Ok. ¿Funciona la idea o no funciona? No, pero solo la grande, ¿va? La grande ahorita. Pues entonces con esta de la Jenny, ¿cómo vamos? Ya pues dije que ya está. ¿Cómo siente el sabor? ¿Cómo lo hice? ¿No quieren probar cómo quedó el de nosotros? ¿Cómo no quedamos? Vamos, pues. Porque se le siente el sabor de chile verde. No te busca un gordo. ¡Tan lindo! ¿Yo qué? Uy, no sé el pito. No, no, no. No, no es la flor de madre. Ah, se cambia de color, pues. Sí, ya cocida. Sí. Y era bastante. Y la Jenny estaba llorando. ¿Y el pito volvió a ser bien? No, la Johanna. Vaya que quiere ser un chicharrón de último. Pero un poquito. Dame un poquito. Me dicen. El chicharrón. Le echaste chile, le echó chile, sí, le echó chile. Es que ella dijo, mi rico. También los frijoles llevan como picantillo. Está rico. No, pero ella dijo, cama, mi comida tiene que llevar un poquito de chile, dijo. Claro, Alejandra, ¿cómo que no? Claro. Ya está poquito, le está rico. Está bueno. Quiero probar los frijoles de la chiquilla. Dale, viejo. Allá están. Están buenos. Chiquilín. Ya te sacaron frijoles, chiquilín. Ya lo sacaron. Y aquí está el pollito. ¿Cómo va, Coro? Toro. Ya casi va a quedar el pollito. Uy, qué rico se ve eso. Vamos a ver. Pues. Ya está el pollo a la vez. Sí, ya lo estoy viendo. ¿Cómo me he leído? ¿Todo bien?
Una masa. Ay, qué rico se ve eso. Sí, se ve bien bueno. Yo lo he hecho, ¿ves? Y va a estar rico. Claro. Ah, es que va con popa. Esa va en la posición de pollo. Okay. No, la de jamón va. Yo le iba a decir, pero gracias. Es que le dice a él, esa va a ser la pupusa de pollo. Hola, queso. Chile también. Cama para esta pareja que puso, viejo. Las dos pueden. No, pueden. Es que mire, fíjense que... Es que queríamos hacerlo tipo inútil esta competencia, ¿verdad? Pero ajá. En realidad todas las bichas ya nos dimos cuenta en la acción de gracia, nos dimos cuenta en la cena navideña que todo les queda rico, la verdad. Todo, cama, ya no puede ser inútil. Hombre, porque también los hombres cocinaron ese día y a todo les quedó rico todo. Sí. Yo hice los nachos. Donde hay que fallar, entonces. Como las pupusas son algo tan fácil de hacer, ¿sí que les va a costar hacer eso? Sí, cama, no, sí, esto está rápido. Varias veces lo han hecho. Mira qué rico huele. La hemos comido. Falta sal. Hay que cocinar. No sé, sofreírse un poquito más. Lleva loroco, chile, tomate, cebolla. Es que falta cocinando. Cama, todo esto va a estar rápido, viejo. No, hombre. Es que esto es la pupusa para estas bichas ahora es. Es como que nada, capaz. Hoy ni se afligen. Que nos pongan comida de su pareja y ajá, y eso para chivo. ¿Este que sigue usted? Para eso. Mira, ve, ahora hasta yo me espero de allá. Imagínate, tengo comida mexicana. ¿Qué que tal decir? Es que está un poco. ¿Se le ve, gordo? No, hay una no, dime. Que no, el de la tienda era diferente. Este no, este. Ah, está bueno. Bien suavecito, hay unos que es bien chiquitos. Qué rico. Está bueno el del Maitrón. No te preocupes, ya tenés que echarle sal. El baño se me queda. Sí. Como yo soy zurdo, va. Yo lo meneo así, no me dice que la meneo con la otra. Con las dos manos puede. Ok. Soy derecho. Sí, pero hay man. Y si lo tapan, ¿para qué? Es que todavía me falta. ¿Le falta? Sí, creo que no va a perder el sabor, es que le falta cocinar todavía. Sí, bastante, si lo acabo de poner. Yo de pollo nunca he comido. Hasta un poquito dulce, siente por el ajo. Porque usaron de ese ajo. Pero sí se le siente bastante. Yo siento que está bien, pero para echar bastante. Un poquito de pimienta también. Con quesito así dejadito. Sí, es que yo porque lo estaba poniendo le he dado mi toque especial todavía. Ah. Sí, puede echar un poquito de comino. Sí. Un poquito de orégano. Orégano, eso. Eso ya. ¿Qué están haciendo ya? Pero orégano mejor del otro. ¡Ahí vamos! Tiene más sabor. Yo creo. Vamos. Yo quiero verlo. ¿Cómo los ha dejado la chiquilín? Ya agarrando, a favor. Si ya es para la prueba, Camo, no. El relajo que tiene aquí. Es que lo están llamando. Vale, yo ni lo necesitaba, no allá. Yo le dije, él necesita. ¡Qué desmadre! Picadito, bien picadito, pero no mucho, porque no, vale. Que quede es como queso. Vaya, esas son 4 onzas, 3 o 4. A ver. 4 de queso, 4 frijoles. Eso, ¿y esto no? No, esto no, de la pidiendo. Me metiste los frijoles. Está bueno. La chiquilín, ahora sí, mira. La quedaron bien. Como no tenés. Vaya, esto es para una pupusa. Vaya. Ah, aquí está ya pesado. 4 onzas. Julio, bajadito. ¿Cuánto es 4 más 4, chiquilín? 8. Ok. Más 16. A ver. Mañana. 24. Pura ensaladita me toca comprar. No, ay, babalito, 3.1. Vaya, ahora pesa, pero es que la masa tiene que estar lista y amasada para hacer esto, chicos. Sí. Necesitamos ya la masa preparada, ya con aceite, la agua masa bien amasadita y lisita. Que te quede más lisa que tu cara. Voy a probar los frijoles. Ahora está mal. Es que mire, la chiquilín tenía miedo de echarle bastante aceite. La grande. No, es que el queso lleva... Porque... Mucho sí. Creo que la pupusa va un grasa. No la vamos a agarrar, pues. Vaya, veamos. Entonces, aquí que mantienen. Se quitan las demás. ¿Cómo van, bicha? Ya hicimos los pitos. No, yo nunca probé a pito. Y este pito lo trajo Mario, mira, se gustó a tiempo porque el cabalito. Pues, la cama. ¿Cama, se ve rico? Sí, mira, bueno. Yo nunca las he probado.
No, ni nosotros. Nunca. El espíritu ya lo ha probado. Lo ha probado. Ay, balda. La balda. No, que quiero probar la pupusa. Tenía razón. Ay, que es de la Johanna, con razón. Ah. No, pero la que haga. ¿En la pupusa o es mi pito? Esta bicha vino a pelar. Ella preparó el pito, ¿verdad? Sí, ella no tiene pupusa, tiene pito, papá. No, ¡tampoco! Es que todavía no está hecha la pupusa. Tan divino. Ay, ahí está. Clavo. Ni modo. Bueno, por lo menos vas a tener que entrar a la prueba. Johanna, ahora sí comprendo a las mujeres. ¿Por qué? Porque sí tiene rico el pito usted. Bueno, yo la que conozco tiene pito la Johanna. De vos no sabemos. ¿Qué crees que me tomo la taina? Sí, felicidades. Lo raro que la banda solo quiere comer la pupusa de la Johanna y la pupusa de la desgraciada. Ya estuvo. Bueno, aquí va, ya va todo bien. Yo quiero probar la pupusa. ¿Ah? Quiero probar la pupusa. No, pues sí, pero la pupusa esta. No, sí, 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 sí. No interpreté nada. No. Está bueno. Tiene celos del diablo. Bien, yo le dije. Está celando al diablo con la Nayeli. No, eso fue celo. Como me dijo, yo te la puedo probar también. Ah, pues, pero vieron cara sucia. El diablo le dijo, en el mercado, como allá lo tratan de amor, va. Cállense, pues. Entonces lo tratan de amor, entonces el diablo le dice a la Yoseli, mira, para más ella me trata de amor y no sé qué. Ah, pues quédate con ella, que no sé qué. Ajá, la todos los días porque yo no te voy a andar diciendo. Tan tóxica soy.